Mi nombre es Jaime. Ya sé. Bueno, preséntense, ¿no? Porque ya nos quería conocer. La razón por la que nos quería entregar la manta es porque nos quería conocer. Así que, mi nombre es Jaime González y estoy con Ayotzinapa, Nueva York. Yo, mi nombre es Johnny García y también soy de Ayotzinapa, Nueva York. Mi nombre es Andy Mario y también soy de Ayotzinapa, Nueva York. Gracias. Israel, Ayotzinapa, Nueva York. Miguel Villalobos, Ayotzinapa, Nueva York. Giovanni, Ayotzinapa, Nueva York. Martínez. Angie, Ayotzinapa, Nueva York. Mi nombre es Antonio Tizapa y soy padre de Jorge Antonio Tizapa. Daniel Vila, también Ayotzinapa, Nueva York. ¿Ya? Francisco, Ayotzinapa, Nueva York. Bueno, yo les pedí que vinieran hoy porque muchas veces hemos coincidido en las protestas. Yo, como periodista, he cubierto y seguido muy de cerca el caso de Ayotzinapa desde que comenzó todo esto en septiembre. Y nos hemos encontrado alguna vez, pero solo nos vemos y no nos conocemos, ¿no? Entonces, parte de la petición de que vinieran esta noche era como para que nos viéramos a los ojos y entendiéramos que somos parte de la misma comunidad, ¿no? Como para que me conocieran, porque, o sea, mi nombre siempre está en el diario o en la radio, pero como que no hay un rostro, ¿no? Y ahora, pues, este es el rostro de esa pluma. Pues esta manta fue una iniciativa de Jaime. Él me pidió que, él me entregó el material y me pidió que hiciera una manta para que representara el grupo Ayotzinapa, Nueva York. Y sí, la manta tiene que ver con el grupo, pero este es un obsequio para Antonio. Yo quiero que Antonio lo conserve. Este es una pintura para él porque lo hice pensando en él. Porque el día que lo entrevisté yo sentí el dolor. Y yo pude ver el dolor en sus ojos y algo que no tolero es la injusticia. Y yo pinté esta manta para él. Inspirada en todas las palabras que él me dijo sin conocerme. Él tuvo la confianza de hablarme sin saber quién era yo. Y fue muy transparente conmigo. Y yo quise hacer este regalo para él. Yo dediqué mucho tiempo y esfuerzo. Estuve trabajando en esto más de un mes. Yo tengo dos trabajos, tengo que como sobrellevar esa vida neoyorquina, pero pese a eso yo estuve haciendo cada pincelada con el corazón, con todo el corazón. Y espero, Antonio, que te guste, porque lo hice pensando. Bravo. Ese apoyo sí se ve. Ese abrazo solidario que se vea. Gracias, Aira. Apreciamos toda esta solidaridad y todo lo que estás haciendo en esta lucha. Gracias. Gracias, está bellísimo. Ni para reclamarte. Ni para reclamarte. Se reclamaría, ¿verdad? Sí, te quiero. Te quiero más. No la robaste. Exacto. Gracias. Tú ya sabes, Antonio, estamos en la lucha. Llore todo lo que quiera, saquemos el dolor, la tristeza y después nos levantamos y seguimos luchando, ¿viste? Bueno, ya sabes. Ya sabes que. Sí, pues. Ánimo. Isaira, muchas gracias. Entonces somos pocos, pero bien locos.
Somos sólidos. Somos pocos, pero... Pero hacemos mucho ruido. Exactamente. No, pero somos sólidos. ¿Quieres decir algo? Sí. Que salga ya después de, pues, ese, de esas lágrimas. Pues realmente es algo que me sorprende. No me esperaba esto. De verdad. Es muy padre. Cuando llegué y vi esto, y dije, bueno, todo como que lo relaciono, la tortuguita. Sí. Y bueno, todo lo demás, esto me refleja también a los muchachos. También, y no tengo más palabras que decir, simplemente pues agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ese apoyo. Hay algo que, sé que no estoy solo. Hay algo que no se te dijo, la manta es tuya. Pero no la vas a tener que prestar. Sí, eso sí quedó claro. Sí, está bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sabes que no estás solo. Sí, con todos. Sí, lo he visto desde el primer momento, desde la primera protesta que fui, me acuerdo de él. Y de ahí, yo no quería acercarme muy bien porque el dolor, y él lo sabe. Ya, claro. ¿Me entiendes? Pero gracias a ustedes me han hecho un poco fuerte. Y espero que sigamos en la lucha. Hasta bueno, pues, bueno, quedito, Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Sí. Chaira, gracias por verte. Un aplauso. Mi corazón no está. Ah, las palabras que son un poema, ¿eh? Escribí estas palabras también. Es para todos los muchachos y, no sé, me salió del corazón. Dije, tengo que hacer algo por todos ellos también. ¿Por qué no nos las lees? ¿O quieres que alguien lea Zaira? Zaira, lea el poema. Es un poema, yo sé que es un poema. Somos Ayotzinapa. Estamos vivos. Necesitamos su ayuda. Estamos vivos. Presionen al gobierno. Estamos vivos. No nos abandonen. Estamos vivos. Ustedes y nosotros. Cambiaremos a México. Estamos vivos. Y queremos abrazarlos a todos ustedes. Hagamos el sueño realidad, juntos. Mi sueño es tuyo y tu sueño es mío. Palabras de Antonio, padre de Jorge Antonio Tizapa Lejideño. Bravo.